Hola, muchos de vosotros me habéis preguntado por el proyecto de gamificación Reyes Legendarios. Si no lo conocéis, lo habéis visto, está en mi blog, el blog del profesorado de religión. Con este vídeo voy a realizar una presentación de dicho proyecto para que tú también lo puedas aplicar en tu aula. Hola, soy el profe Bati, bienvenidos a mi canal. Bueno chicos, acabamos de ver esa imagen de presentación del juego que se llama como Relihéroes Legendarios. Después hemos estado viendo dos vídeos, uno de presentación y otro donde Jesús mismo nos está contando en qué consiste, a grosso modo, el juego. ¿En qué consiste el juego? El juego no es un juego como otras veces hemos hecho aquí el de Pokémon, el de Monás, que se juegan en una clase, se termina y ya está. Es un juego que va a durar todas las clases. La clase de religión la vamos a convertir en un juego y va a durar hasta el final del curso. El juego es muy fácil, consiste en ir sumando puntos de experiencia para avanzar en niveles y llegar a convertirnos en relihéroes legendarios. Va a ser como una especie de academia de relihéroes legendarios. Todos vamos a empezar en el primer nivel, que es humano. Cuando tengamos 100 puntos de experiencia, subiremos al nivel evolucionado. Cuando tengamos 200 puntos de experiencia, subiremos al nivel relihéroe. Con 300 puntos llegaremos al nivel super relihéroe. Y con 400 puntos llegaremos al último nivel, relihéroe legendario. ¿Cómo ganamos los puntos de experiencia? Con las tareas y las actividades que vamos a ir realizando a lo largo del curso en la clase de religión. Cada tarea, cada actividad que hagamos va a tener unos puntos que el profesor, en este caso soy yo, va a adjudicar. Sí. Chicos, hacer el mapa conceptual o copiar después de un debate, pues va a tener 10 puntos de experiencia y tú lo sumas. Nosotros vamos a usar ClassDojo, el ordenador, un programa del ordenador, para anotar los puntos y así no se nos olvida. Siempre sabemos cuántos puntos tiene cada uno. O a lo mejor hay un trabajo de equipo, equipos de 4 personas, de 3, de 5, ¿vale? Se divide por equipo, cada uno tiene su equipo. Un trabajo de equipo va a puntuar, va a sumar muchos más puntos de experiencia. Dependiendo de la dificultad de la tarea, sumaréis más puntos o no. Puede ser que por mal comportamiento incluso perdáis puntos. Entonces, primer material que vamos a presentar. Carnet de relihéroe. Aquí lo tenéis. Todos vais a tener un carnet como este. Y este carnet es el que nos va a servir para ir anotando y para demostrar cómo vamos avanzando en esos niveles. Es un carnet personal. Primero con nuestra imagen podremos dibujarnos, recortar una fotografía nuestra, imprimirla, recortarla y pegarla, o incluso dibujar o hacer un propio avatar con alguna aplicación. En el nombre indicaremos nuestro nombre real, curso y colegio, pues se nos pierde saber de quién es, pero el apellido podemos hacer nuestro nick o nuestro apodo de relihéroe, nuestro nombre de relihéroe. Por ejemplo, si fuera de Spiderman, nombre sería el real, Peter Parker, y el apellido Spider-Man. Las destrezas, diremos en qué somos muy buenos, en qué destacamos, para convencer a los héroes que podemos ser aspirantes. Tienen que ser habilidades útiles para un héroe. Jugar bien al fútbol a lo mejor no es muy interesante para los héroes, para ser un gran héroe, pero ser inteligente, o muy buenos mates, o gustarte la informática, puede que sí. Nuestro carnet lo seguiremos rellenando, las casillas de distintos niveles, con los potenciadores de destrezas que tenemos aquí, y en cada nivel elegiremos lo que nos corresponda. Nivel evolucionado, un par de guantes y botas. Elegimos, recortamos y pegamos la casilla correspondiente de nuestro carnet de relihéroe. En el segundo nivel elegiremos nuestro casco, nuestro antifaz o escudo.
En el siguiente nivel, super relieve, arma, armadura. Recortamos y lo pegamos. Y si llegamos a relieve legendario, elegiremos nuestro vehículo, lo recortaremos y lo pegaremos en nuestro carnet de relieve, de forma que completamos todos los niveles. Los niveles van, como indica en las instrucciones, la página web, de 100 en 100 puntos. Y además hablaba de las insignias, que son reconocimientos especiales por unas habilidades que hemos demostrado en clase. Pueden ser de oro, de plata o de bronce, a modo de medallas. Por ejemplo, ayuda y respeta, porque ayuda y respeta a los demás. O supercuaderno, tiene un cuaderno limpio, sin ortografía, sin falta de ortografía, perdón, sin limpieza, decorado, etc. También grid worker, siempre realiza sus tareas y decora su trabajo, etc. La adjudicará el docente a aquellos que se la merezcan y lo pegarán en su carnet de insignia. No todos tendrán quizás insignias como reconocimiento, pero eso lo dejo a elección del docente. Y otro elemento muy importante, las cartas de poder, que nos van a otorgar privilegios para la clase de religión. Estas cartas de poder solo se pueden comprar con puntos de experiencia si has llegado al nivel correspondiente. Por ejemplo, en el nivel evolucionado puedes comprar Super Sugar Power o Super Cleaner. Sugar Power te da poder de comer un chicle o dos chuches en la siguiente clase. Todas las cartas tienen un apartado de duración que te indican cuántas veces se puede comprar en la misma clase, en el mismo día, y cuántos usos tiene, si es una o dos sesiones, y una información, modo de info. Por ejemplo, en este caso, masticamos sin hacer ruido, sin hacer pompa, porque si no se perdería el poder y tendrías que tirar el chicle. Super Cleaner tiene el poder de elegir un miembro de otro equipo para recoger la clase y borrar la pizarra. También puede ser uno mismo, porque muchos niños quieren ser ellos los que recojan. En el siguiente nivel, con 20 puntos, pueden comprar la opción de Mini Teacher, carta Mini Teacher o Music Power. Vale, va a tener la descripción del documento PDF, todos tienen su duración, su info. En el siguiente nivel, Esquivator, que evita hacer los deberes de un día, o invisibilidad, que pueden hacer el equipo lo que quiera durante 15 minutos, por supuesto, sin molestar y sin hacer ruido en clase, si no se perdería el poder. Y por último, protección, la nota de un trabajo ha sido baja, es obligatorio entrar al trabajo, pero ellos creen que se merecen más notas, pues compran la carta y sacarían, por ejemplo, un sobresaliente, en muy bien o en notable. Y extraen allí, utiliza esta carta para subir medio punto en la nota final del trimestre. El docente podría indicar pues, que el medio punto es un punto, sin problema. Solo un uso por trimestre, no se puede comprar más cartas de este tipo y sumar puntos. Y, claro, la info, la calificación mínima de 5 puntos debe tener mínimo aprobado en la clase religión. Pues, con todo ello, se envuelve la clase de religión en una aventura donde tenemos que llegar a ser relihéroes, que puede durar trimestre, puede durar varios trimestres, incluso el curso entero, y que seguro motiva al alumnado. Puede haber batallas especiales entre equipos para ganar más puntos de experiencia. Esas batallas especiales pueden ser a modo de Kahoot, juegos de mesa, y el equipo ganador se llevará como recompensa una serie de puntos. Todo lo que se te ocurra tiene para hacer en el aula de religión, tiene una proyección, tiene una recompensa, unos puntos que van a ganar, que sumarán, ya os digo, en clase. Dojo, por ejemplo, lo utilizo yo para ir anotando y así se queda en la red en la puntuación individual de cada alumno. Por comportamiento incluso tiene la opción de poder retirar puntos de experiencia, perder puntos de experiencia. Pero la idea es que vayan sumando, que vayan avanzando, con un poco de dificultad para que no sea muy fácil llegar a relieve legendario,
pero sin ser tan difícil que no les desmotive y que lo vean imposible y que nunca van a avanzar. La idea es motivar, hacer una clase divertida y una experiencia, un ejemplo de experiencia de gamificación en el aula de religión. Espero que os haya gustado. Toda la información, materiales y demás lo tenéis en esta dirección del blog del profesorado de religión y me podéis dejar a modo de comentario vuestras reflexiones, vuestra experiencia de cómo la habéis aplicado en el aula, cómo la han aceptado el alumnado y bueno, cualquier cosa que penséis que debéis invitar. Saludos y hasta la próxima.